Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a presentar el Honda Accord 2010 más duro del país, o uno de los más duros, pero para mí el más duro. Yo quiero que ustedes me comenten ahí debajo si es el más duro. Este Jonathan Custo, papá Accord, demasiadas modificaciones. Tiene un frente hecho por él, algo muy diferente. Quiero que comenten, den like, recuerden que cada like que le dan es muy importante, sus comentarios siempre estoy leyendo. No olviden seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, estamos activos en todos lados. Y en mi tienda, mi nueva tienda de scooter, de Honda Dio, próximamente de más motores, Mesías Racing Park, vayan a seguirme ya en Instagram. Por la tienda es que estamos subiendo un poco video, pero poco a poco nos vamos a ir activando. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a presentar a papá Accord, uno de los Accord o Honda Accord más duros de todo el país. Tiene bastantes modificaciones que se lo voy a estar declarando en el transcurso del video. Yo espero que a ustedes les guste este video, le den like, lo comparten con sus amigos y sobre todo no olviden seguirme en mis redes sociales, que estamos subiendo full de contenido en todos lados: Instagram, TikTok, Facebook. Aquí en YouTube estamos agregando los vehículos para hacer un contenido más variado. Yo espero que ustedes lo disfruten. Vamos con estas tomas épicas y en breve comenzamos con las especificaciones de este vehículo. Honda Accord V6 2010, full modificado, con un frente muy diferente que no vas a ver en otro lado. Pantallas tipo Honda Accord 2018, esto es una de las modificaciones que más me llama la atención de este proyecto. Estas luces me encantan, son una de las cosas que hacen que el Honda Accord 2018 sea uno de mis favoritos. Cuando andaba comprando la Serie B, este era una de mis metas, comprar el 2018. Pero si lo comprábamos no íbamos a poder abrir nuestra tienda. Pero así la cerveza estaba bastante dura. El carro le pertenece a Jonathan Custom, o mejor conocido como Papá Accord. Él mismo lo modificó y la verdad hay que admitirla, es uno de los más duros del país. El carro cuenta con suspensiones de aire iLife, rines número 20 con un camber criminal, parales VIP, luces VIP o como le llaman, luces de 5 puntos en la parte inferior. Un interior totalmente modificado en VIP, maletera de tabla de surf. Estas maleteras se han vuelto muy populares en los vehículos modificados, ya que le dan otro toque y llama mucho la atención. Cuando ves un vehículo con uno de estos, sabes que está duro. El carro también cuenta con unos discos de freno y caliper iTech. Siéndoles honesto, estos son niveles. Díganme en los comentarios si le montamos este sistema de freno a la CRV. Son unos $3,500 en freno. Ya ustedes saben, de ahí para allá. Lo que más me gusta de este carro es su bumper tipo Audi. Eso le quedó a la perfección. Ves este auto en persona y dice, es un modelo nuevo de la Honda. No tiene nada que envidiarle a un Accord del 2022. Esto es un Accord de 2010 y 12 años después lo miras en persona y es tremendo. Le puedes frontear a cualquier 2022 en modificaciones, podríamos decir. ¿Qué les parece este proyecto? ¿Cuánto le dan del 1 al 10? Si fuera tuyo, ¿qué le pondrías? Si fuera tuyo, ¿qué le quitarías? Este carro lo están rifando y ya estamos metidos en la tumba, nadie sabe. Pueden seguirme en Instagram, TikTok,
Facebook, estamos subiendo full de contenido en todas mis redes sociales. Estamos un poco atrasados los videos por la tienda, pero ya estamos activos. Vengo con más motores, más pasolas. Vengo con un video de un Banshee, lo estamos preparando para ustedes. Así que disfruten este video, denle like y nos vemos en la próxima.